revista TV Notas ha publicado un artículo en el que se asegura que Carla Pineda le está exigiendo más dinero a Adrián Uribe por la pensión alimenticia de su hijo Gael García Pineda. Resulta que la modelo y actriz está desesperada por no conseguir trabajo, a tal grado de pedirle a sus amigos famosos que le ayuden a conseguir algo. Y según el informante de la revista, Carla Pineda asegura que la cantidad que le da Adrián Uribe por la manutención de su hijo, que son aproximadamente 10 mil pesos mensuales, no le alcanza porque tiene muchos compromisos, como por ejemplo la renta de la casa donde vive, el mantenimiento de su camioneta, comidas y gastos de su hijo, por lo que al final del mes se queda sin dinero. Recordemos que esto fue un acuerdo al que los conductores llegaron, pero también se sabe que no es la única aportación que la conductora recibe, ya que el padre de su segundo hijo también le da pensión. Pues se embarazó del futbolista Aquivaldo Mosquera en el 2014, cuando él aún estaba casado, algo que provocó un escándalo de varios meses, que finalmente terminó en demanda, por lo que se dice que le da una muy buena pensión, pues en su momento se había dicho que exigía el 30% de las ganancias totales del futbolista. Pero tal parece que a pesar de eso, ella quiere conseguir un proyecto importante. ¿Y tú qué piensas de Carla Pineda? Déjanos saber tu opinión en la caja de comentarios y si te gustó esta nota, regálanos un like. Suscríbete y activa la campanita de notificación para que no te pierdas ningún show de los famosos. ¡Hasta la próxima!